Hola, ¿cómo están, camaradas? Pues el Tuca Ferretti explotó en conferencia de prensa con esos modos, con esa forma, con esas licencias que se da. Yo no sé quién está pues ya acostumbrado a que le griten, a que le reclamen, pues a grito pelado, ¿no? Y por qué todo el mundo se acostumbró a ello con él. En fin, técnico experimentado, un técnico con prestigio, un técnico ganador indiscutiblemente. ¿Y dónde surge el problema? Nos conocemos hace mucho tiempo. Quiso hacer extensivo el reclamo para mí, que yo tenía que ir a la conferencia de prensa hoy. Bueno, fue Adrián Esparza, reportero de TUDN, y quien en el podcast de La Máquina, donde estoy junto con Adrián, junto con Tito y Paco Villa, pues ahí dijo Adrián que el Tuca pues, no estaba, digamos que cumpliendo a cabalidad con los horarios y con las asistencias a ciertos entrenamientos. Y esto le molestó. ¿De dónde saca esto Adrián? No lo inventó, son fuentes que él tiene y las fuentes no se revelan. Entonces, que el Tuca busque adentro, ¿no? ¿Qué está pasando y quién lo está tratando de balconear o de desestabilizar, como ustedes quieran? Pero lo que hizo Adrián es simplemente atender a la nota periodística, ¿no? A las fuentes. Y bueno, el Tuca que lo calumnias y que difamación y que no se meten con mi prestigio. Yo en el podcast, y estoy en solidaridad con Adrián, en el podcast yo le decía: Adrián, nadie te ha refutado en Cruz Azul esto que estás diciendo. A mí no me consta, ¿verdad? Porque yo no estoy ahí ni he ido a los entrenamientos. Era una versión que él manejaba. Y él, bueno, sostuvo, ¿no? Y hasta ahora viene este reclamo que no es de la institución, sino del Tuca Ferretti en la conferencia de prensa. Es lo mismo esto de la institución y el Tuca, ¿no? No hay un comunicado que respalde lo del Tuca. Es a propósito así que nomás sea el Tuca. Es del Tuca, es de los dos. ¿Qué está pasando ahí adentro? Que investigue el Tuca mejor eso, ¿no? Yo tengo todo el respeto por esa jerarquía, por esa carrera. Hombre, tengo 35 años en esto y el Tuca ya era jugador de fútbol. Entonces, yo atiendo un poco y apelo a la pues a la decencia, al diálogo, y a los modos, a las buenas formas. Esto que no se debe de perder, ¿no? Si elevas la voz, mejor eleva tus argumentos, ¿no? Caray, si es feo explotar en corto con los que tú quieres, pues en público, qué pena, ¿no? Pero bueno, cada vez que Ferretti toma el micrófono y grita y sobaja a los demás, se asume como que tiene esa jerarquía, tiene esa potestad, tiene ese nivel de superioridad sobre los demás. ¿Por qué? No lo comparto, nunca he permitido que me griten, y tampoco yo en los grupos que he manejado, a gritos no se arreglan las cosas, ¿no? Aunque tú tengas, pues, supuestamente la autoridad, ¿no? No es así. No son las formas que yo aprendí, creo que no son las formas correctas, ¿no? Y bueno, pues, 0 puntos en 3 partidos, no sé si el Tuca esté buscando atajar otros temas, sacando esto, pero bueno, mi aprecio, mi solidaridad con Adrián Esparza, con Tito, con Paco, con los que estamos construyendo el podcast, que es simplemente para ustedes, está aquí en el canal de YouTube, y bueno, que cada quien reflexione en lo que tiene que modificar, en lo que tiene que cambiar, incluidos nosotros y también el Tuca Ferretti, a quien le mando un respetuoso saludo, y aquí estoy. Eso de que no doy la cara, no es por ahí, mi querido Tuca. Los leo, les mando un abrazo, cambio y fuera. Ojalá que resuelvan ellos los temas, porque el enemigo parece que está dentro, no afuera, ¿eh? Los leo, cambio y fuera.